big cleaver, killing all my friends. Couldn't stop him, had to run away, couldn't save them. Trapped in a room with so many bodies, so many friends. No! Hola, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los habitantes, liebres y lebreles que abundan en estas estepas, en estas praderas repletas de vientos, de inviernos, de fríos y de calores. Estamos nuevamente aquí con Diablo, capítulo 6, enfrentando al Butcher. De una vez por todas, fui, hice mis negocios, compré cosillas, pero lo único que me alcanzó y lo único que pude hacer es comprar esta joda que es el Falchion. Y bueno, y aquí tengo mi arma secreta que es el rayo. Vamos a ver cómo nos va ahorita, preparados contra el Butcher, que ahí viene. Sí, 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 carne fresca para ti, papito, para ti. Pégale, pégale. Ajá. Ajá, sí, sí. Estamos enfrentados, duro. ¿Qué es este Butcher? No, no, no. A ver, ubiquémonos. Ay, así es como vamos a trabajar. No le he dado ni una sola vez. No, no, no. Dioses, se complica. Se complica todo. Creo que me va a tocar huir y subir y luego volver a bajar. Sí, está muy duro. No entiendo, no entiendo. Vamos, 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 duro, duro, duro. Vamos, falta un poquito. No, huyamos, huyamos, huye. Uy, sería terrible que me persiguiera. Vamos un momentico a recargar y a ver si consigo alguna armadura extra o algo, porque me está dando duro ese Butcher. Aquí estoy nuevamente en la ciudad Tristam para recargar energías, porque me está doliendo la paliza que me está dando el Butcher. Primero, no tengo nada para vender, pero vamos a ver si ese señor ha cambiado su inventario. No necesito nada de esto porque tengo una super armadura supuestamente. 412 el H, pero el H no la puedo comprar y no tiene un roto para ofrecerme. Vamos a nuestro amigo Pepín. Primero, para recuperar energías. Segundo, para reestructurar nuestro inventario. Sí, sí. I can't cast that here. Sí. Quiero hablar con Pepín. Vamos a comprarle unas pociones. De esas pequeñitas pueden ser. Vamos de nuevo. ¿Cómo va a ser posible que vamos a poder encontrar ese loco? Esta semana no es nada. No es nada.
¿Qué ha pasado en estos días? Escriban las noticias más importantes de nuestro planeta. Hace poco estaban diciendo que el 22 o el 23 o el 24 o el 25 de agosto iba a haber muchos días de oscuridad. Incluso estaban diciendo que la NASA había dicho eso. Qué torpeza la humanidad que cree en esas tonterías. Ojalá esté aquí en la puerta, pero no está. Oh, sí. Pero no tiene... ¿Cómo hago para ver el berraco daño? Vamos. Cuando suena así es porque está gimiendo de dolor. Eso. Gime. No, yo no. ¡Vamos! Tengo que alejarlo de la puerta. Y que es mi vía escape. Listo, aquí. Gime. Eso. Otro. Sí. The spirits of the dead are now avenged. Los espíritus están ahora vengados. Vamos a ver qué quiere decir esto. Por eso es que me estaba dando duro. No reparé. Qué idiota. Y ahora ya no lo tengo. No tengo ni mi armadura ni el casco. Y yo pensando que lo tenía todo. Dice 10 a la fuerza. Tipo dura lo que sea. Bueno, usémoslo a ver qué tenemos. Pero tenemos que subir. Bueno, muchachos, no me imagino cómo serán los enemigos posteriores. Y con este me duré 5 capítulos. Los dejo hasta aquí. Espero vernos en una próxima oportunidad. Nuevamente voy a subir a recuperar fuerzas y a comprarme la armadura. No sabía que no la tenía. Nos vemos pronto. Hasta luego.